Bueno, muy bien, como les dije al inicio, sí, tenemos, bueno, en este caso, en vivo, y muy amablemente se ha hecho un ratito de su tiempo, como siempre digo, el doctor Iván Pérez Morelli. Ustedes saben que se viene el censo, sí, que en algunos lados ya se está realizando, sobre todo en las localidades. Y bueno, en este caso surgen muchas preguntas, sobre todo de, bueno, de la privacidad, de cuánto quiero o no quiero dar mis datos, bueno, un montón de cosas que tal vez en el marco legal él es más apto para hablar. Así que bueno, primero, muy buenos días, Iván. Buenos días, Eli, buenos días a todos los vecinos que nos están mirando. Bueno, la verdad que siempre un gusto que a uno lo convoquen para poder hablar de temas de actualidad y de lo que en definitiva hacemos, porque el censo, como toda actividad, tiene un marco normativo, un marco legal Claro. y obviamente social. Es un acto realmente o un hecho que es muy importante, ¿no? Que realmente tiene trascendencia. Claro. No es solamente tomar datos, no es solamente informar, sino también es poder generar información, valga Sí. la redundancia, para que sirva para los diferentes elementos del Estado, porque después nosotros cuando hablamos de 40 millones, de 41, 42, todos esos datos surgen de los censos, Claro. entonces no O es un sea, acto más. ok, o sea, podríamos decir entonces que el acto, este operativo que se realiza de censo, que se va a realizar el día específicamente, el día miércoles 18, que es, como decíamos anteriormente, Exacto. un paro nacional, es algo muy importante y que tiene también una carga o un compromiso social. Exactamente. Lo importante es saber, bueno, que el censo, los que tienen más años, Sí. saben que desde la creación del INDEC tiene una periodicidad de 10 años. Es decir, se Claro. estableció por ley que cada llegada del cero, para, por ejemplo, le explico así, es decir, en el año 90, en el 2000, en el Claro. 2010 y en el 2020, se tiene que hacer, cada 10 años se tiene que hacer el censo, está Okay. establecido por ley. Hubo cuestiones, por ejemplo, que una de las primeras, ¿por qué no se hizo en el 2020? Obviamente Por por la el tema de la pandemia. pandemia. Exacto, Entonces sí. se salió, sacó un decreto del Poder Ejecutivo en el cual estableció que este iba a ser el año para establecer Perfecto. el censo nacional. Perfecto. Ahora, surgen muchos. Esto Sí. uno siempre dice, bueno, es un compromiso social. Las autoridades Exacto. lo que nos repiten es que, bueno, que es la forma que tiene el Estado también de saber cuáles son los problemas habitacionales, Exacto. en qué condiciones está viviendo cada ciudadano, etcétera. Ahora, también hay una especie, ¿no? De, bueno, ¿cuánto puedo proteger mis datos personales? Porque a veces hay. No, para el que ya Exacto. hizo el censo o para el que ya se metió allí en la página de forma digital, hay preguntas que a veces uno no las entiende, ¿no? Pero Bien. bueno, digo, ¿cuánto puedo yo proteger mis datos? Más allá de que uno siempre dice, nosotros en Argentina usamos el número de documento para Para todo todo, y que para si hasta en todo. el Google está Hay el. base de datos para todos, Total. pero hay que saber lo que creo que Eli, es importantísimo lo que estás marcando, Sí. de que hay un sistema normativo de que protege la información, ¿sí? La información nuestra no es de libre acceso, Claro. con lo cual no tiene un fundamento. Es decir, está bien que la gente dude de que sus datos no sean distribuidos, porque no lo es. Es más, muchas veces cuando nosotros prestamos nuestra información para concursos o para esas cosas, la Ley de Protección de Datos Personales lo que establece es que esa base de datos tiene que ser cuidada por el prestador, por el quien lo tiene, y no comercializada. Entonces, y si lo va a Claro. hacer, la persona que da sus datos tiene que saber ¿Para para qué se qué va a lo estás usar? dando. Entonces, en este sentido, lo que creo que, yendo puntualmente a lo que es el censo, esta modalidad que como vos la estás deslizando, es muy novedosa, en el cual permite que la gente complete de manera digital hasta las 8 de la mañana del miércoles. Esto es Sí. importante para el que quiera seguir haciéndolo, pero con una pequeña cuestión que es del donde presenta el mayor reparo, ¿no? Que es que hay que poner el número de documento, que es ahí donde la Claro. gente empieza a dudar porque dice, ¿qué van a hacer con mis datos? Porque ya Claro. es como más fácilmente identificable. Cuestión que desde las autoridades, un poco indagando, lo que te informan es que el número de documento es como la única manera que tendrían de que no se completen varios formularios digitales, es decir, que yo no complete el tuyo y el de otros vecinos más. Si Claro. hay un número de documento, establece una persona, con lo cual va a dar unos datos. Creo que en un principio no es mala la intención, más allá de que obviamente a nadie nos gusta que nuestros datos estén hechos. Pero bueno, obviamente que lo que es la normativa de protección de datos también
obliga al gobierno a proteger nuestros datos, que no pueden ser comercializados, no pueden ser distribuidos, más allá de que, bueno, lamento decirle a los vecinos que ya los tienen los datos, sí, simplemente lo van a hacer. Por eso, para el que quiera ir, esta modalidad es bastante interesante, porque te permite que el día del censo vos, ni siquiera imprimiendo el troquelito o el comprobante que dan, sino con el número que es el código que se genera. Exactamente, con el número del código, uno ya al censista, cuando llega a tu casa, le da el número, sí, y más que suficiente. Sí, con y eso le facilita, no solamente más fácil para uno que sí recibe al censista, uh-huh, sino también para el censista, porque claro, el censista es un trabajador. Totalmente. Es un trabajador que está haciendo y cumpliendo una función en ese momento, y que bueno, vaya a tu casa y bueno, va a querer o el código, o uh-huh, que te tomes estos minutos para responder las preguntas. Ahora, hay una ley, la 25.326, que me la anoté justamente, que es esto, ¿no? De la protección de datos. ¿Se puede aplicar en estos casos? Si sí, yo no quiero censarme, si yo no... No. ¿Qué pasa ahí? Son dos cosas distintas. Okay. O sea, lo que esta ley establece es que se van a proteger, hay una obligación de proteger los datos personales. Claro. Pero a la vez está la ley más puntual, que es específica, uh-huh, que es la ley del censo, que establece la obligatoriedad que nosotros tenemos de contestar. Porque en definitiva, sí, y ahí vamos al nudo de la cuestión, en el censo no nos van a preguntar datos personales, ¿sí? Y acá lo voy a volver a repetir al final, lo voy a guardar para el final, pero lo decimos ahora. No hay que dar datos financieros, no hay que dar datos de valores, no hay que dar datos de cuentas bancarias, claro, sino que lo que se tiene que hacer es, se van a dar, son 61 preguntas en la cual van a ser, no me acuerdo si 41, 42 uh-huh, relacionadas a la vivienda, sí, y unas 20 y pico las restantes son las que van a ser a nivel personal, pero no a nivel personal. No, a nivel parentesco, a quienes viven dentro del ¿quiénes domicilio? ¿Quiénes viven? Exacto. ¿Qué edad se tiene? ¿Qué formación claro, educacional se eso tiene? Eso es importante. Son preguntas generales. Claro, o sea, y no pregunta, el censo digital, si usted ingresa, no uh-huh, pregunta ni su cuenta bancaria, tampoco. Exacto. Como no uh-huh, pregunta ningún tipo de ese tipo de datos, que a veces uh-huh, uno es el que los datos que no quiere dar o que le tiene un poco de miedo. Y que no tiene que dar. Y que no tiene que dar. No hay que darlos, no hay que darlos, no hay que dar datos. Otro punto importante ni nada, que estuvimos averiguando uh-huh, hoy, que el fin de semana no van a estar censando. O sea, que quiere decir que si hay alguien uh-huh, que quiere usar esto para hacer algún ilícito, no le abran la puerta directamente porque no van a censar fin de semana. Ahí vamos a dos cuestiones, que es donde genera la confusión. La primera es que se estuvo haciendo un avance del censo, sí, para lo que son zonas rurales, zonas de montes, para ir adelantando un poco esa parte, pero no en las ciudades, no en las localidades urbanas y no en nuestra región. Entonces, no hay personal que se esté a cargo del censo, eso es importante. Va a ser solamente el miércoles, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6, 7 de la tarde, ¿sí? Que es donde también rigen las prohibiciones, que ahora después las vamos a hablar. Pero es importante esto, el censista tiene que estar bien identificado, va a estar con una pechera, va a estar con una identificación, y se lo puede atender por el portero eléctrico, se lo puede atender a través de la puerta, a través de la ventana. Es decir, no es necesario hacerlo ingresar al domicilio, ¿sí? Exacto. Entonces, eso es muy importante por el tema de que ya ha habido denuncias de que hay gente que se hace pasar por censista, que va a preguntar. Entonces, es muy importante que todos entiendan, que los ciudadanos entiendan que se puede contestar de esa manera. Entonces, nos vamos a evitar situaciones posiblemente de algún ventajerismo o quizá de alguna delincuencia. Esperemos que no las tengamos que lamentar, pero igualmente si hay algún grado de sospecha, alguna situación, es importante que se comuniquen con las autoridades. Sí, que están a disposición además, están a disposición, ya están avisadas sobre esto, que bueno, que tanto patrulla rural como bueno la policía obviamente, la gente también de tránsito, están al tanto de que tienen que estar atentos a esta situación, y que el día miércoles van a estar más que avisados obviamente sobre esto y van a estar alerta, ¿sí? Exacto. ¿Qué pasa con las prohibiciones o estas cosas de que no me puedo moverme de mi casa, no me puedo claro, ir? No en realidad, a ver. No es un paro nacional para irse a pasear. No, claro. En realidad no es un feriado. No se puede ir a pasear. Lo que busca... Puedes ir a pasear, pero tienes que dejar a alguien en tu casa. Eso es lo que dice la normativa relacionada con esto. Es decir, lo que necesitamos siempre o en lo posible es que en nuestro hogar haya alguien que conteste. Porque, a ver, nos van a hacer preguntas relacionadas con lo que es nuestro grupo familiar, que sea el que habitualmente vive ahí, ¿sí? Porque una de las clave preguntas es si vive, por ejemplo, en el caso de padres separados, que los hijos viven en dos hogares, uno vive 3 días en un lado, 4 otro. Bueno, se tiene que tomar el que mayor, ¿sí? El que donde mayor tiempo esté viviendo. Generalmente no presenta demasiados problemas, ¿sí? Y mientras que haya una persona
Sea del grupo familiar, que esté relacionada con la vivienda, puede contestar todas las preguntas libremente, porque vuelvo a decirlo, no son preguntas personales, son preguntas generales, ¿sí? Entonces, cualquier persona que habite esa casa lo va a saber, por ejemplo, si tiene baño, si tiene Si baño tiene dos adentro, si pies, tiene claro. baño afuera, si no tiene baño, Exacto. si tiene agua potable, cuántas habitaciones tienen, si tienen calefacción, si tienen gas. Si tienen Si cloacas. tienen cloacas, Claro. son preguntas muy generales. Entonces, Exacto. si también, para el vecino que esté atento, si se llegan a hacer preguntas relacionadas con cuentas bancarias, con horarios, que eso es importante también, porque no siempre es a ver que nos quieren hacer un robo directamente, sino es a veces saber cuáles son nuestros horarios en nuestra casa. Eso No, no, no no constituye necesitamos. parte del censo. Claro. Entonces, ante esa Sí. situación, nuevamente lo decimos, hay que comunicarse inmediatamente con las Con las autoridades. autoridades. Bueno, hay un tema muy importante que se estuvo tocando en los últimos días, sobre todo porque algunas preguntas, como bien decía el doctor, son generales, ¿sí? Bueno, está entre las preguntas o en las no preguntas es, no preguntan si hay un discapacitado en mi hogar, porque si la idea del censo es saber cómo está viviendo el ciudadano para ayudarlo a futuro, para poder generar o gestionar cosas que ayuden al vecino, ¿por qué no me preguntan si en mi casa tengo alguien con silla de ruedas, tengo alguien discapacitado, tengo alguien que está teniendo tal vez un tratamiento ambulatorio? Bueno, Digo. en general es muy importante porque, a ver, se han hecho pruebas de lo que es el censo. Entonces, creo que son esos momentos en los cuales tenemos que incorporar estas cuestiones que son muy importantes. El día del censo no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya el censista tiene una planilla preestablecida en la cual va a Bueno, pero contestar. cuando hablamos todo el año tomando las banderas de la inclusión, de tener en cuenta, no, de tenerlos cerca, de que nadie es más que nadie, que todos somos iguales, que más allá de que nos preguntan, no sé, co otras cosas y no nos preguntan, es como un poco excluir. Totalmente. Sí, Es un poco yo creo que, excluir. a ver, es todo mejorable y adhiero completamente a lo que decís, del hecho de que tiene que ser realmente inclusivo, ¿no? Porque la persona que tiene una problema de discapacidad, de movilidad, de inclusión en diferentes espacios públicos y también dentro de su hogar, tiene un tratamiento especial. Entonces, Claro. es importante saberlo porque necesitamos tomar esta información que se va a tomar el censo también, tiene que tener en cuenta de esas magnitudes, de Esas esas situaciones, esas necesidades. necesidades. Que implican A una veces te acción del dicen, bueno, Estado. si tengo un adulto mayor o un joven o un niño, no importa la edad, que tiene una discapacidad y que no tiene, que tendría que tener una silla de ruedas, por ejemplo, y no la tiene. Exacto. Y a través del censo no lo van a saber. También, ¿Cómo me van a ayudar igual entonces desde ese? como atenuante ahí podemos decir que hay otras maneras también de contar con esa información porque hay Claro. servicios sociales como para poder hacerlo. Pero yo creo que coincido con vos, Eli, de que realmente es una gran posibilidad Sí. de poder tener O tendrían una que. gran base de datos y una gran fuente relacionado Claro. con la información, principalmente relacionado con la discapacidad y con el tema de los problemas de movilidad o problemas de inserción que Claro. realmente hay, porque muchas veces son graves. Porque algunos, por ejemplo, una de las preguntas que se hace en el censo, para los que ya nos ingresamos allí digitalmente, es si tenés a alguien en tu casa que no puede subir una escalera, que Exacto. tiene problemas de visión, etc. O tal vez lo que están mal son las preguntas. Claro. Tal vez, Yo ¿no? Como, creo, están sería. formuladas raras las preguntas un Yo poco. creería que, claro. Ya eso, bueno, ya es un cuestionamiento mío, ¿no? No, Como pero que está la bien, pero está bien pregunta. porque sirve para sumar al debate, para sumar a la ampliación. Yo creo que lo bueno del censo, de que sea periódico, es decir, que sea cada 10 años, Sí. nos permite mejorar esas cosas. Y Sí, hay que tomar el abordaje de claro. esas Pero en cuestiones como para poder hacer. 2022 todavía hay que mejorar esa Y pregunta. hay que Eso mejorar. es un poco, es un poco. Todo es mejorable, Sí, todo es mejorable. es bueno. Pero bueno, ese es el censo que tenemos, ese es el censo al que todos nos vamos a enfrentar. Hay un tema, ¿es obligatorio? Eso no, Eso. no sé si lo hablamos. Si bien dijimos al principio, es un compromiso social, etcétera. Ahora, ¿es obligatorio? ¿Lo tengo que Es hacer sí o obligatorio. sí? ¿Me pueden cobrar una multa? Sí, ahí No, chicos, no. No, chicos, no. está. Sí, es obligatorio por ley contestar. A la vez también se pueden aplicar multas en el caso
de personas que se nieguen a contestar o que La lo multa hagan. se aplica, digo, por decreto nacional, Por la ley, provincial. nacional establece el censo y después a través de lo que es la resolución o sea, el INDEC, que es el encargado, el organismo encargado, tiene una reglamentación que dentro de toda esa reglamentación extensa está el tema del censo puntualmente, que, a ver, el INDEC, o sea, sabemos que es el Instituto Nacional de Censo, de Estadísticas y Censo, o sea, es puntualmente para eso, entonces tiene marcado ahí. Vamos a hablar como si estuviéramos hablando en un café o un bar. No he visto que haya mayores temas con que le hayan cobrado una multa a alguien No, por yo no tampoco, contestar. claro. Pero realmente, Pero como que existe la la realidad. posibilidad Existe la y posibilidad. es una Está, ley. es una posibilidad real. O sea, de que Claro. está. No, no es que puede ser un invento o un capricho del censista, sino que No, 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 claro, el se censista no tiene informa y nada que lo ver. puede estar. Que además, vos lo dijiste muy claramente cuando arrancaste, es un laburante, es una persona que El está. censista no tiene nada que ver en las El decisiones que se toman, ni contenido, en el contenido de las preguntas. exacto. No tiene Es nada que una ver. persona que va a cumplir un rol muy noble, porque en definitiva Seguro. está haciendo su trabajo, y los datos del censo se usan mucho, ¿sí? Yo les digo, en lo profesional, Claro. en lo político, en lo social, se usan mucho los datos del censo, con lo cual es necesario, que me parece que cada 10 años está muy bien que se Claro. haga y que se pueda hacer. Algo que me había quedado Sí, diga, pendiente diga. es el tema de las actividades que están suspendidas, porque eso sí me habían preguntado, me preguntó un Ah, comerciante es local, verdad. el tema de la suspensión. Esto es como yo le explico, es como si fueran las elecciones, ¿sí? A partir de las 12 horas quedan suspendidas todo lo que son las actividades culturales, las reuniones públicas, los locales gastronómicos y Sí. los comercios de venta al público que no sean de cosas esenciales, ¿sí? Perfecto. La prohibición, o sea, de actividad es hasta las 20 horas, ¿sí? Del Bien. día miércoles. A ver. Después la realidad pasa como todo, cuando ya Como va todo. atravesando la tarde, ya Sí, todas las seguro. actividades van tomándose, pero es importante que lo sepan que existe como la multa. Nosotros transmitimos qué es lo que dice, después la realidad nos dirá Sí. si Bueno, se hace o no. Es nosotros importante hablamos en el igual el marco de la compromiso, ley. exacto. Hablamos en el marco de la ley. Yo Después. creo que está dada la situación para que los vecinos, es un feriado. Está dado como para que la actividad se pueda desarrollar normalmente y también, bueno, colaborar con esta persona que está dejando su tiempo, que Es va a ir verdad. a censar, que no es un trabajo fácil, porque van a tener que, vamos hablando de criollo, van a tener que patear bastante la calle, la casa por casa. Esto es Aparte es casa, grande salto, esto es casa para por, caminarlo es grande, esto es casa por casa. Entonces, no tiene nada de malo también ser un poquito. Lo que sí, Claro. vuelvo a decir eso, no es necesario hacerlo entrar al domicilio, porque No, por favor. se puede hacer desde un portero eléctrico, desde una ventana de la puerta o directamente salen a la calle y lo realizan. En la vereda, por Claro, ejemplo, se claro. puede hacer tranquilamente. Y lo importante es esto, ¿no? Tener en cuenta que el censista, como decíamos, es un trabajador y que una forma también de facilitarle ese trabajo es hacerlo ya de forma digital. Exacto, Sí, que sí. ya les imprime, mire, es muy sencillo, entran a censo.gov.ar. Lo primero que tienen que hacer es generar ese código. ¿Cómo generan ese código? Dando su número de documento, ¿sí? Dando su número. Después el documento, fíjense que más abajo dice, en la misma pantalla, va a decir que no se va a volver a usar ese número de documento, que está protegido, etcétera. Se genera ese código y lo van a llevar directamente a realizar y responder todas las preguntas que van directamente, que son del censo, ¿sí? Una vez que ya tiene generado el código. Después ese código usted lo imprime, le saca una foto o Lo puede nada. anotar, Lo puede, o lo lo anota, anota y ahí le está, pasa lo el número y nada anota. más. Y cuando viene el censista, le da ese código y le facilita el Exacto. trabajo. Y también se ahorra usted el tiempo que puede llegar a Exacto. estar parado con el censista, Y para ¿sí? los que son más tradicionales o conservadores, lo pueden hacer Claro. cuando va el censista a la casa, Exacto. que es un Porque, ratito. ¿qué pasa? Algunos, claro, con esto de lo digital, no quieren hacerlo de forma digital. Les parece como que andás a saber dónde van esos datos. Entonces, ante la duda, y si no quieren, no le gusta la idea de hacerlo de forma digital, tienen la posibilidad de hacerlo de forma presencial. Sí, bueno, Exacto. obviamente hay mucho para debatir, porque justamente hablábamos, ¿no? De estas preguntas, de esto, de cómo está armado el censo, etcétera. Y bueno, y como siempre, alguien que está capacitado para hablar, en el marco sobre todo de la ley, es el doctor Iván Pérez Morel, a quien obviamente le súper agradecemos este tiempo. Y bueno, seguramente nos volvemos a ver prontito. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y gracias por la invitación. Bueno, muy bien, nos vemos entonces. Vamos ahora a una pequeña pausa, a un cortecito rápido y volvemos con más información.